Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, varias personas en Instagram y unas en Facebook y otras en Twitter que me preguntan cómo pueden hacer para el corte perfecto. Voy a ser sincero y lo voy a decir de otro. No hay corte perfecto, no hay. No existe nadie que lo haga perfecto, pero sí hay técnicas que lo pueden hacer a manera de que puedan hacerlo más rápido y quede lo mejor posible. Yo he hecho unos ejemplos de corte perfecto, pero en realidad no existe, no hay, simple y sencillamente no hay corte perfecto. Por eso mismo les quiero ayudar a unos. Soy muy bueno que se diga, pero pues hago lo que puedo. Ante todo quiero que revisen esta foto antes de comenzar y se den cuenta que no hay. Hay pequeños errores, pero no se notan. Su cabello está mal cortado, pero al poner la distancia no se ve. Y aquí, aquí corté otro hace un par de minutos. Y lo dejé incluso mejor. Lo dejé mejor en la área de que el cabello está mejor cortado. Como digo, esto se puede arreglar. No lo voy a explicar con detalles, pero se puede arreglar. Yo lo que me enfoqué en esta área esta vez es que rechequeen el corte que les he hecho a la foto. A la hora de cortar, uno tiene que tener cuidado en los detalles. Yo como tengo costumbre de hacerlo rápido por la cantidad de tiempo que tengo diseñando, pues de detalles pequeños que ustedes logran ver aquí debería de hacerse con la brush más pequeña, porque yo voy exponiendo mi arte. Esto es lo que seleccioné. Y eso es lo que me marcó. Pero a la hora de dar el recorte, bajó a un porcentaje de 50%. Como dije, todo depende de la brush. La brush es esta. No sé cómo se dice en español, pero esta es la brush. Es el brush. El brush tool, que en Windows es letra B. No sé, Mac. Y pues a la hora de darle máscara quedó literalmente así. Les quiero compartir este que voy a hacer ahorita.
uniendo la pieza de atrás con la de frente. Recuerden, si no queda bien, que ya lo digo, la foto no es HD, si la foto no queda bien, acuérdense que si la foto es Ultra HD es muchísimo mejor, que entre más calidad tenga el cabello va a ser más visible. Si la foto no tiene calidad y es mala como la mía, pues va a quedar con pequeños errores que a la hora de hacer el diseño no se nota, o a la hora de imprimir no se ve. Si lo pongo de fondo, vamos a hacerlo así rápido. Vamos a unir esto. Vamos a unir esto para hacerlo rápido. Suponiendo que suponiendo que este ya lo seleccionaron, ya saben, y ustedes quieren perfeccionar algo que alguien los engañó y les dio una foto que simplemente él vino y unió como yo, y ustedes quieren separar el fondo, no les va a quedar al 100% lo que se diga. Ya teniéndolo así, ya teniéndolo así, va a aparecer más o menos así. So, se van acá, seleccionen, o acá. Ya lo seleccionaron, para acá, y le dan máscara, seleccionamos. No le leí, pero sé que es más layer, máscara y algo así. Soy muy malo en el español. Si no es específico palabra, que no la sé decir. Esto sería lo que saldría en una foto, entre más pequeña sea. El brush te va a eliminar lo que no quieres. La foto no es HD, ok, por eso queda así, pero siempre hay una solución a estos pequeños errores que la foto agarra conforme pueden hacer esta idea. Antes de cortarlo, hacer esto, una copia de la original ya remarcada con el lazo poligonal o selección rápida o lápiz. Yo no sé cómo la vayan a cortar. El punto es de que ustedes hagan una copia, una capa nueva, la seleccionan y la pintan de color cualquiera, no sé, decisión de ustedes. Eso es para, en dado caso, les suceda lo que me pasó ahorita a mí. Entonces, aparte, la foto, como ya dije, me la dieron así, unida, pero esta no es la original, es una copia. Y me le pegaron el fondo, como acaban de ver. Bueno, yo la corté y quedó así. Bueno, no importa. La alejo, lo mismo. Selecciono la parte esta, para que a la hora de arreglar esto,
quede la medida del cuerpo original y no como ven mis errores que tengo acá y hay otros. Son errores que pues Photoshop no pudo lograr leer, ya sea por el color negro que vi aquí o ya sea porque la imagen está HD. Si la imagen no está HD igual funciona, pero para que se les haga más fácil, ya teniendo seleccionado aquí, se van a Brush Tool B, blanco, y lo hacen lo más grande posible. Hacen grande el cuadro, uso 4 clics, yo le doy varios, le quito la selección y ahí quedó. Algo que sí les digo, como la foto no, ya alguien nos había engañado, quedó cierto sentido bien. Como les dije, si se recuerdan, les comenté que ocuparan el brush pequeño de corte perfecto. Quedó así. Esta línea, entre más delgado sea el brush, este brush, entre más delgadito sea, mejor va a ser el corte, y esto no se va a ver, esto que miran aquí no se va a ver. Quería explicar también algo de lo cual es que a muchos puede conseguir y a otros no. Yo selecciono on layers, no sé cómo se dice en español, on layers, es solamente ya cortado el ejemplo y ha cortado. A este le di este lado, este lo puse en 50, va a estar por aquí, o se le da 50 píxeles de reduction o edge definition, no sé cómo sería. La cuestión es de que sería 1, 2, el segundo sería 50, ¿okay? Para que quede más finito el corte este. El segundo de Global Ref, el de Global Refinement sería 0, Moons 0, 0 el segundo, 0 el tercero y menos 0, menos 0, ya más 0, tiene que ser 0%, y se le pone new layer with new mask, nueva capa y nueva máscara. Le da ok y se le da ok. Volvió a aparecer más, pero es por lo que acabo de hacer, ok. So, como ya les comenté, ya les arreglé este. Entre más pequeño este pequeño detalle, problema en llamarle, entre más pequeño se haga mejor, se va a ver mejor la foto si lo hacen pequeño. Yo lo hice rápido porque ya saben, elimino esto. Aquí les hice el ejemplo ya, el corte de este. Hice, como ya mencioné,
a este le hice la misma dinámica que acaban de ver en el otro. Si lo acerco, se puede ver que no es HD. Y pero lo que quiero que vean es de que este está pequeño. La orilla de su cabello es pequeño. La orilla del cabello es pequeño. Pequeño. Sus cejas serían cortadas, sus pestañas también. O sea, el corte de su. El corte que produce o hace Photoshop es limitado. Le pasa simplemente, pero igual. La selecciona la misma. Vuelvo y repito, seleccioné de arriba. Y a la hora de pasarle a la máscara aquí. Pasarle la máscara, esta máscara, las mismas medidas, siempre mantengo esa medida, ¿okay? No le voy a dar ok, bueno, le voy a dar ok para que mire todo lo que se anima. Lo hice pequeño solo para que miren, ¿okay? Yo lo solo para que miren. Si le vuelvo a dar, se puede ver claramente donde pasé yo el otro brush la primera vez. Eso es donde pasé yo el brush, pero lo hice tan pequeño, lo más pequeño posible, para que no se notara. Si se dan cuenta, agarró menos de un medio centímetro. Y ahí está. Se puede hacer menos. Y a la hora de retoque o como quieran llamarle, eso va a ir cambiando. Yo esta lo hice como ejemplo. El cabello no la hice aquí, pero se nota poquito. El cabello, como digo, yo no me fijo en el cabello porque las ilusiones que le pongo eliminan lo de aquí. Yo me adapté o no me lo puse cuidado a eso, solo me basé en ponerle nada, me basé en ponerle lo que aquí no tiene. Pero lo que vieron que hice en la otra imagen pegada es lo mismo que hago con todas. Y lo mismo que hice con la que acabo de eliminar. Entre más pequeño se hace el brush de recorte perfecto, mejor es para la hora de hacer el. Más fácil es para hacer el. Para hacer a. Creo que tengo una aquí. Creo que tengo esta. Es la que tengo en mente usar. Miren, como pueden ver aquí. Arcángel. Está de mala calidad. Pero. Yo voy a ocuparlo hasta por aquí, el resto no lo necesito. No me fijo en el detalle de sus piernas porque ahorita voy a acomodar eso. Ahorita lo que me interesa es selección.
otros que no son HD. Porque hay mucha envidia en el diseño y personas no quieren compartir porque tienen temor de perder el trabajo de diseño que alguien que no sabe les gane. Esa es la mera realidad. Por eso no quieren compartir imágenes HD. No me importa, yo me las arreglo. Yo me las arreglo y quizás no sea HD la foto, pero con esto de editar todo se puede queriendo. Como pueden ver aquí, ya literalmente está la imagen cortada. Este es este. Es por dentro. Poquito más de lo normal para que a la hora de pasar este corte perfecto no dañe tanta la imagen, porque como es de mala calidad, más de 60% de su probabilidad, de su parte de afuera se va a eliminar. Necesito cuánto sería esto. Cortado por lo que no es una imagen HD.
siendo así, se puede decir que quedó bien para eso, se hizo esta versión o esta para selección, se selecciona para agregarle lo que no se pudo a la hora de imprimir, digo a la hora de seleccionar. Obviamente yo sabía que iba a pasar eso. Creo que con uno está bien. Se le puede hacer más, pero ya con uno está bien. Esto de color naranja es por su, porque repito, no es HD, pero muchas veces es por el color de cabello. Esto es por su color de cabello y aparte la brocha fundida. Por lo que ya dije que voy a ocuparlo para un diseño que tengo en la mente. Sobre este lo meto en un folder. Le pongo su nombre. Le pongo su nombre. ¿Cómo se llama? La selección y buscamos la este es el Topaz Photoshop de, es el Topaz, pero es la versión separada de Photoshop, so este no tiene ninguna.
esto y ustedes no me dejaron. Saben que tiene que poner así como yo cuidado. Copio la máscara de capa con Alt sin soltar el ratón y se copia. Ahora vengo y lo voy a salvar para que no se vaya a perder. Para que vean de que yo la bajé de Arcángel y la bajé de. Para que vean que yo la bajé de Instagram y dice. Ahí dice que es este de Arcángel News. Okay. Solo para que se den cuenta de que yo las bajo de
quedar solamente en una pequeña escena. Ayude como pueden hacer. Para que les quede el corte lo más profesional posible. Yo soy claro el decir que no sé. Soy claro el decir que no quiero apto que sé, que no sé, yo no me considero saber, pero algo que tengo es que me gusta ayudar a los que no saben, y eso nadie de los que hacen artes quieren ayudar. So, si no me creen, pídanle ayuda. No voy a decir nombres, pero pidan ayuda a otros artistas gráficos a ver qué le van a contestar. Es lo único que diré. Voy a arreglar conforme el tiempo pase. Ahora ya no puedo. Solo voy a cortar esta parte y me voy a ir donde tengo que ir a hacer mis cosas personales y obvio a trabajar un rato, pero mi gente, gracias por ver el video, gracias por estar ahí pendientes. Recuerden, soy Angels Graphic, diseñador profesional de covers, flyers, logotipos y más. Cuando se trata de fotos, cuando se trata de diseño gráfico, mi mundo, me pierdo en este mundo porque me encanta lo que es esto. No lo hago, no es mi trabajo en sí, pero es mi pasatiempo y me gusta inventar mis propias ideas para ver qué me sale ya después, al final, cómo me quede. Bueno, les doy un adelanto de lo que, no lo voy a dejar así, pero es un adelanto de lo que tengo.
gracias por ver mis videos. Suscríbanse, denle me gusta, por favor. La campanita, ya saben, ya saben esta la dinámica. Muy agradecido con los que se han suscrito, con los que se quieren suscribir, muchas gracias. No se les olvide participar en el concurso que tengo. Les voy a regalar 1, 2 y 3er lugar. Espero sus resultados muy pronto. Búsquenme en Instagram, búsquenme en Twitter, búsquenme en Facebook como Angels Graphic. Y mi Facebook es Giovanni Avelar. Para los que quieren hacerme consultas, preguntas, yo con gusto se las contesto. Ahorita en mi página de Facebook he subido adelantos. Ahorita tengo de foto el cover que yo hice de Dariel, por ahí la, si me quieren buscar, nada, ahí lo tengo. Recuerden, Facebook, Instagram, Twitter. También tengo Snapchat, pero casi no lo uso. Hasta pronto.